Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Edgar y ya sabéis que soy guía en París. Este es mi cuarto vídeo y en él voy a explicar un poco la reacción del público a la obra La Danse de Carpeaux. La Danse de Carpeaux es mi obra favorita en el Museo d'Orsay. Y la vais a ver aquí. Aquí está. Esta es. ¿Qué pensó la gente cuando la obra fue descubierta en 1869? Pues vamos a ver. En el vídeo anterior dejamos a Carpeaux, el artista, muy contento, satisfecho con su obra. Él sabía que había hecho una obra de arte magnífica. Su obra era mucho más compleja de lo previsto. A ver, ¿os acordáis de que en la ópera había en la fachada cuatro esculturas? La danza era una de ellas. En principio, cada una de las cuatro tenía asignado un presupuesto de 30.000 francos. Pues aquí esta danza superó eso tres veces, o sea, costó 90.000 francos. El dinero salió del propio Carpeaux. Carpeaux invirtió sus ahorros y también los de su mujer, porque estaba seguro de que su obra iba a ser un triunfo y él quiso, pues, seguir adelante. Perdón. Bueno, la danza, entonces, ¿cómo él pensaba recuperar el dinero? Pues muy fácil, él pensaba que la obra iba a tener un éxito rotundo en París y por tanto todo el mundo iba a querer tener en casa una decoración que aludiera a esa obra. Por eso él diseñó una serie de souvenirs, de merchandising un poco, de piezas que estaban inspiradas en la obra y servían como decoración de apartamentos burgueses. Estas obras, hay cientos, siguen estando a la venta y de vez en cuando pues salen en subasta. Ya veis aquí el precio, por ejemplo. O sea que no es posible dentro de acá tener un Carpeaux en casa. Ya veis que son piezas inspiradas en la danza. Son como fragmentos pequeños de la danza. Bueno, y la segunda opción que él tenía, la segunda fuente de dinero que él tenía pensada era el concurso imperial de Bellas Artes, porque había un concurso imperial pensado para ese momento, dotado con 100.000 francos, o sea que eso le salvaba a la vida a Carpeaux, y era un concurso que él daba por sentado que iba a ganar. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que la escultura era estupenda, era magnífica obra de arte. Pero además, como hemos dicho antes, él era cercano a la familia imperial, o sea, él sabía que por una cosa, talento o contactos, iba a conseguir el premio. Lo ha presentado. Pero ya sabemos que no hay que dar la piel del oso, hay que venderla antes de cazarlo. Pues bien, la obra se desveló finalmente en el 27 de julio de 1869. Y bueno, fue un gran escándalo, un gran revuelo, la gente estaba indignada. Y bueno, yo pregunto a los turistas, ¿por qué creéis que hubo escándalo? Y la gente me dice, Edgar, es evidente, porque aquí este grupo escultórico están todos desnudos, es un desnudo. Evidentemente sí, es cierto. Pero ¿desde cuándo el desnudo es un problema en el arte? El desnudo siempre ha estado presente en el arte. Las Venus prehistóricas, en escultura antigua, por ejemplo, está la Afrodita de Cnido, de Praxíteles, o sea, una escultura del siglo IV, de la que no queda nada, pero era tan célebre, tan famosa, que influyó mucho en el arte griego romano posterior y se hicieron muchísimas versiones. Por ejemplo, aquí tenemos tres de ellas y la que se encuentra en París, en el Louvre, es esta, que es una versión de la época imperial romana, siglo I, II después de Cristo. Más adelante, en el arte, pues sigue viendo desnudos, por supuesto. En el Renacimiento, Botticelli, Giorgione. La cuestión no es aquí hacer una historia del arte del desnudo, no. Pero que veáis que es algo habitual, no era algo rompedor para nada. Bien, mientras hacía esa presentación, he dado con un podcast muy interesante. Arte Compacto son unos chicos de Madrid, están trabajando en el Prado, y están haciendo podcast en relación al arte. A ver, son podcasts súper interesantes, y realmente el que a mí me ha servido perfecto es el número 18, que trata sobre unas esculturas del Greco que aquí veis son desnudos, y esas esculturas están pensadas para una capilla, así que realmente no hay ningún problema el desnudo. Esos chicos, por cierto, trabajan en el Prado, así que son interesantes y prestigiosos, pero no penséis que es un lenguaje
poco accesible, para nada. Yo creo que si lo seguís os vais a divertir y vais a aprender cosas. Bueno, en la época de Garpo, en la época del siglo XIX, por ejemplo, estos cuadros también son de esa época y muestran cómo para la academia un desnudo no era ningún problema. No solo eso, es que era algo a incentivar. Estos dos cuadros están en el Museo d'Orsay. Uno es de Ingres, la fuente, y el otro es el nacimiento de Venus, de Bouguereau. ¿De acuerdo? ¿Pensáis que es casualidad que las dos desnudos, dos figuras, tengan la misma pose? Pues no, porque el desnudo académico es un desnudo súper, súper codificado. O sea, un desnudo para la academia está bien siempre y cuando sigas las reglas. Y las reglas son, por ejemplo, que sean esculturas estáticas, es decir, que haya movimiento, es decir, miembros flexionados, pero tampoco demasiado. Actitud distante, porque son divinidades, no son mujeres reales, pertenecen a un plano celestial, son inalcanzables, no expresan emociones, emociones contenidas, ¿de acuerdo? Y cuerpos ideales. A ver, no son cuerpos de mujer, son cuerpos de diosa, son cuerpos femeninos, pero sin vello, o sea, todo volúmenes estupendos. Porque la academia premia los desnudos. Porque un desnudo es muestra de talento. Un artista que sabe pintar un volumen como un cuerpo en un plano dos dimensiones es un artista virtuoso. Por tanto, la academia lo premia. Pero tiene que ser un desnudo que siga las normas. Y bueno, los desnudos de Carpó fueron un escándalo porque no seguían para nada las normas. Ahora lo vamos a ver comparando dos figuras que vais a ver aquí. El drama lírico es una escultura fácilmente comparable con la danza, porque están al lado. En la ópera, en la fachada, están la danza y el drama lírico. Y bueno, se pueden comparar perfectos. Y me decís, bueno, Edgar, está claro que esta escultura no escandaliza porque ni siquiera están desnudos. Es cierto, las figuras no están desnudas, evidentemente. Pero es que la escultura es tan, tan académica, que aunque hubieran estado desnudos, la academia no hubiera pasado nada. Yo estoy seguro de que a lo mejor hubiera sido incluso más valorada. Pero es que sigue a rajatabla todas las normas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Están figuras, cuerpos, lo que se ve, cuerpos ideales, cuerpos estáticos, posando, pero de manera sobria, un poco forzada, teatral, sin sentimientos, con la mirada abstracta. O sea, no es gente, no son seres humanos, son divinidades y no se mezclan con lo terrenal, están en su mundo celestial. No expresan emociones, no, lo terrenal no les incumbe. Bueno, pues ahora tenemos la danza. La danza es súper terrenal, aquí las ninfas bailando de forma un frenesí, un movimiento, son poses naturales, no están posando, están captadas en el instante del movimiento. Además, emociones, ¿cómo son? Nada contenidas, todo risa incontrolable. Además, el gesto, la mirada, está pendiente del público. O sea, no son seres celestiales que no les importa lo terrenal. Se fijan en la gente, les invitan a bailar con ella. O sea, que todo eso muestra realmente que es una escultura viva que provoca escándalo. Es decir, para la academia, no son desnudos femeninos. Son mujeres desnudas, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Entonces, para los artistas, sin embargo, o sea, para el público en general, indignado. Pero los artistas, entre ellos Garnier, se daban cuenta de que esta obra de arte era algo, técnicamente, se merecía un premio. ¿Os acordáis del premio? Vamos a volver al premio. Al final se lo dieron, vamos a verlo. La cuestión es que el premio imperial de los 100.000 francos no lo daba un tribunal de artistas, lo daba Napoleón III. Entonces, ¿Napoleón III sabía mucho de arte? Pues no, no sabía mucho, estaba muy influenciado por la opinión pública. Y si a la opinión pública la escultura no le gustaba, pues era difícil. La cuestión es que además, en 1869, era un momento delicado para Napoleón III. Si Napoleón III, además, hubiera elegido esta escultura premiada, la gente se hubiera rebelado contra él. Por eso él dijo, mejor, no alimento la controversia, dejamos eso estar y el premio nos lo concedo. Así que Carpó se quedó sin el dinero y un agujero en sus deudas enorme. Bueno, ¿y pensáis que el hecho de que Napoleón no concediera el premio a esta escultura calmó a la gente? Pues no.
En esa época en la prensa se puede leer de todo. O sea, aquí lo veis como Napoleón, pues ya era una visión diferente. No es una época de gloria del Segundo Imperio. Está el Segundo Imperio acabando. Tened en cuenta que el Segundo Imperio acabó en septiembre del año siguiente, así que le quedaban a Napoleón meses en el poder. Fue una época turbulenta. Y bueno, entonces la obra despertó un montón de críticas. Por ejemplo, yo estuve investigando y me gustó una, por ejemplo, que decía, cuando la escultura se descubrió, lo primero que pensaba decía, bueno, esto como el espacio público no puede estar, mejor la trasladamos al interior. Pero la gente de la ópera decía, no, 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 pero aquí dentro no la queremos. Porque, a ver, si una escultura que para ellos transmitía unos valores tan negativos, si la aceptaban dentro, la gente iba a pensar que los trabajadores comulgaban con los valores y no querían que pensara eso la gente. Además, por ejemplo, otro caballero decía, pues yo a la ópera iba con mi familia cuando era otro edificio, nos gustaba un montón, pero ahora, con esta escultura, ¿cómo vamos a ir con mi mujer y mis hijas a ver la ópera si cada vez que entramos hay este espectáculo para ver aquí? Es increíble. Bueno, a mí la crítica que más me gusta, que leí, que más me gustó, es algo que voy a leer literalmente porque es muy interesante y para que veáis lo exagerado que era. Vamos a verlo aquí. Decía: este corro de bailarinas, ebrias de música y placer, parecen listas para sumergirse en los deleites más lujuriosos. Deberían ser arrestadas y conducidas a la comisaría de policía más cercana, para que veáis cómo estaba el tema. Bueno, de hecho, un día, por ejemplo, para que veáis la violencia del tema, un día en agosto de 1869, alguien tiró un tintero lleno de tinta a la escultura. Al final la limpiaron y no pasó nada, pero para que veáis cómo el ambiente estaba realmente enfurecido. Entonces, lo primero, Carpó, entonces, como la escultura no se podía dejar ahí, pensaron, Carpó, por favor, haz una nueva, una versión nueva. Carpó se negó. Y entonces la administración decidió mandar otra danza a otro escultor, a Guimery. Y Guimery la tenía lista, preparada, para 1872. Pero en 1872 la política francesa era un caos. Napoleón III ya no estaba, eran los inicios de la Tercera República y el tema de la ópera era un tema que ya es que había muchos problemas en medio, no querían uno más, así que fue un tema olvidado hasta 1875. ¿Qué pasó ese año? Que Carpó murió, una agonía terrible, y eso cambió a la gente, a la opinión pública. ¿Por qué? Porque ya no lo veían como algo escandaloso, sino el legado de un artista que había sufrido y que habían hecho sufrir un montón, así que finalmente se quedó ahí durante decenas de años, hasta el año 1964. Ese año, pues en París ya era una ciudad grande, contaminada, con muchos gases, y la ópera, bueno, era el centro de un montón de tráfico. Por eso, la polución había erosionado mucho la escultura. Así que decidieron trasladarla, desmontarla al Louvre, sustituirla por una copia, así que lo que hoy hay en la ópera es una copia, y pidieron ir al Louvre. Pero hoy en día está en el Museo de Orsay desde 1966. Allí podéis verla. Bueno, espero que os haya gustado la historia y que este vídeo sirva para entender que el Museo de Orsay es mucho más que el contenedor donde están los impresionistas, sino que hay un montón de obras interesantes, mucho más allá de Renoir y Monet y poco más, ¿de acuerdo? Y Manet. Bueno, pues nos vemos un día de estos. Seguid, suerte con la cuarentena. Hasta luego, chicos.